La salud mental de los niños y niñas ante el coronavirus en el país dependerá de la manera en que sus padres lo asimilen, asegura el psicólogo Yasser Gutiérrez. Con respecto a la salud mental de los niños en esta situación, va a depender bastante de la manera en que los papás la afronten. ¿En qué sentido? Si los papás están muy estresados por todo lo que están experimentando, vemos cómo están los supermercados, difícilmente van a estar en la condición de poder dar contención a las emociones o temores que los niños puedan tener. Ahora, las implicaciones de esto, pues, podríamos decir que son incalculables. Lo que se viene a nivel global es tremendo. Pues, después del coronavirus nos espera una importante recesión que va a tener consecuencias fuertes en los distintos ámbitos de nuestras vidas. Pero centrándonos en los niños, va a ser de mucha importancia en este momento que los padres estén preparados, teniendo un conocimiento amplio de esta enfermedad, de cómo prevenir el contagio y que tomen todas las medidas para evitar el contagio. Y al estar preparados, también ellos van a poder lidiar con el propio estrés que implica esta situación para ellos. Y en esa medida van a poder contener las emociones o temores que sus hijos puedan tener en este momento. El psicólogo expresa que es importante orientarle a los infantes la necesidad de estar alejados de los amigos y parientes cercanos ante la pandemia. El hecho de que le empiece a hacer falta a sus amiguitos, a hacer falta ver a la familia, es algo que va a pasar. ¿Cuál es la mejor manera de contrarrestar esto con los niños? Es proporcionándole información. Que la mejor manera de estar juntos en este momento es estar separados. En la medida en que el niño entienda eso, por ejemplo, va a reconocer por qué es importante evitar el contacto. Ahora, esto puede ser subsanado por los medios de comunicación que tenemos, por las videollamadas. Si le hace falta el abuelo, pues que se comunique de esta manera, pues, con su abuelo o con sus otros seres queridos. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.